¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. ¿Qué tal? Estamos en la Marina de Mazatlán. Y pues como ya pudieron ver en el título del video del día de hoy, rentamos un yate para pasearnos un poquito por aquí, por Mazatlán. Les vamos a traer aquí los detalles de cuánto cuesta, qué les incluye, qué no les incluye, a dónde pueden ir, todo, 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 para que si ustedes andan por Mazatlán y deciden rentar un yate, pues tengan una opción. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que le da vino porque está en la escuela, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues efectivamente nosotros tuvimos que llegar por nuestra cuenta aquí a la Marina de Mazatlán. Salimos del Muelle 9, pero pues también puede variar. Depende de dónde esté el yatecito, pues de ahí salimos. Nosotros estamos hospedados en el Hotel Playa Mazatlán y de ahí hacia acá, uno de esos camioncitos que es para muchas personas. ¿Se llama qué? ¿Auriga, no? ¿O no me acuerdo oruga, cómo se llama, pero no? Los rojos. Los rojos, así que son camionetas grandecitas como para más personas y nos cobró 200 pesos. Y pues este yate les incluye obviamente una hielera. En este caso contaba con dos hieleras, una súper gigante y otra un poco más pequeña, y les incluye una bolsa de hielo. Nosotros antes de tomar el yate decidimos pasar a comprar provisiones. Este yate está completamente equipado. En la parte de abajo cuenta con un área de descanso, tiene una cama como matrimonial más o menos, cuenta también con cocina en donde ustedes pueden preparar sus alimentos si deciden comprar algo para preparar ahí. También cuenta con un área de comedor que es como para unas 4 personas aproximadamente. Cuenta también con chalecos salvavidas y pues cuenta también con un baño totalmente equipado que tiene agua, papel y todo lo necesario. Es un baño la verdad bastante amplio. Y a un lado del baño tiene otra pequeña área de descanso que es una camita como para una persona. En esta ocasión nosotros la rentamos para 10 personas y pues la verdad creo que el espacio fue suficiente para todos. Chavos, y pues nosotros decidimos salir un poquito porque el Capi vio unas ballenas por ahí. Decidimos salir un poquito porque es temporada de ballenas. Ya saben que igual en frío, el plus, a lo mejor que el agua está fría, pero pues puede uno ver ballenas. El día de hoy salimos un poquito aquí de la marina y pues ya nos tocó este increíble espectáculo. ¡Oh, no, que no! ¡Ah, su mira, 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 mira! Mira. ¡Wow! Vamos a sacar un poquito más que se vean las dómeras. ¡Wow! Vean nada más, qué espectáculo tan increíble. Ah, no manches. Ahí está. ¡Wow! Y pues no estamos tan lejos, allá está el puerto. Vean eso, vean. Oh, wow. Vean, va la mamá y va la hija. ¡Dios mío! ¡Oh, su pinche! Dímele porque de aquí nos vamos. No, no. Falta la otra. Bueno, espero que lo hayan alcanzado a ver, pero ¡ah, su madre! Nunca las había visto tan cerquita. O sea, pues sale acá atrás. Ahí está, ahí está. ¡Wow! ¡No, no, no! Así va más chingón. Increíble. No, no, es lo chido de que ustedes pueden decir a dónde quieren ir o si quieren seguir aquí o algo por decirlo. Eso es chido. Vean, ahí saqué la aletita. Está diciendo adiós con la aletita. Ya lo hemos visto en Los Cabos, pero no sé, siempre así lo vea 100 veces. Las 100 veces me voy a impresionar de la misma manera. De verdad que son impresionantes, dan un espectáculo que es algo que ellos están haciendo normal, que para nosotros es increíble. Sí, la verdad que sí, y allá a lo lejos se sigue, vean, justo se sigue viendo, sí, se sigue viendo que saltan y saltan y saltan. Si alguno de ustedes tiene alguna vez una oportunidad, yo creo que también hay que ir a por el Río Negro, se llama, ¿no? O algo así que las puedes tocar o ah, algo así. Sí, allá por hay La lugar. Paz. Exactamente, entonces algún día lo vamos a hacer. Pero mientras observarlos es algo muy chido. Y pues ya ahorita vamos de regreso. Vean, allá se ven todos los hoteles, se ve la isla esta, la que está en medio.
pues vamos a dar una vuelta por este lado. Chavos, y pues ya llegamos a nuestro, no sé qué punto sea este, el número uno, el número dos, el número tres. No, porque el número uno fue ir a ver ballenas. Ah, sí. Que ese no estaba planeado, pero pues las vimos a lo lejos. El capi nos dijo, ¿quieren ir a verlas? Pues nosotros vámonos, obviamente dijimos, vámonos. Recio. Y pues esta es nuestra segunda parada. Estamos aquí en la Isla Venados, que es uno de los lugares también que son muy turísticos aquí en Mazatlán. Y pues aquí vamos a comer, vamos a pasar un ratito. Quien se quiera bañar se puede meter a bañar aquí y todo. Ustedes también pueden venir a esta isla por su cuenta. Pueden agarrar un, ¿cómo se llama, babies? Como panga o algo así, ¿no? Un taxi. Water taxi o algo así. Que cobran más o menos como unos 200 pesos por viaje. Esta área es una zona natural protegida. Ya saben que en todos esos lugares pues no hay baños, no hay restaurantes, no hay nada. Aquí la gente viene, se trae sus sombrillas o sus sillas, o aquí les rentan también. Y pues la verdad yo creo que en estos lugares uno no puede durar como que todo el día, porque pues como les dije no hay baño, entonces pues no se puede, no, ¿verdad? Se puede. Entonces aquí vamos a hacer la parada técnica, porque vean, acaban de instalar el Capi una mesa que no estaba, no sé cómo le hizo, pero trae ahí ingeniería la, y todo ese como show, ¿no? Empotrada nada más. Ya para poner ahí la comidita, ahorita Cintia y nuestro amigo Ed trajeron ceviche de sierra, ¿cómo? ¿Lo puedo abrir? Y medallón de atún, ¿eh? ¿Qué ay, tal? Qué vean nada más. Eso. Vean nada más. Lástima por los que comen pollo. Sí, no, lástima. ¿Y qué? Paté de marlin. ¿Paté? Ah. Paté de Marlin. Ah, ok. Pruébalo. Y pues para los otros muchachos, vean, se pueden traer también su, su burrito, su pollo, de pollo. Su burrito de pollo o algo por el estilo. Ah, no, es burrito de asada, ya me acordé. Ah, bueno, también sin está guacamole, buena, está sin mayonesa, sin pico de gallo. Así como para niño. Entonces aquí nos vamos a parar un ratito para comer. Pues los que quieran echarse un baño acá en el mar, pues son bienvenidos. La embarcación les incluye también chalecos salvavidas por si quieren utilizarlo para aventarse, sin problema. Recordando viejos momentos, aquí fue donde pereció la GoPro aquella de aquella vez cuando hicimos el otro tour de... No, que pereció. Pereció. Perdí, se dice perdí. No, pereció, pereció la cámara aquí. Y pues para recordar ese viejo momento, tuvimos que regresar aquí a ver cómo está. Quizás sigue grabando algo por el estilo, pero aquí fue, en esta zona. Seguimos disfrutando del sol, del calor. Está haciendo poquito calor. Poquito, no mucho. Está agradable el clima. Chavos, y pues ahora estamos aquí dando una vuelta por el malecón. Y ya nada más, ya sacaron acá, sacó el Capi las cañas. Está tornando como un paseo muy tranquilito. Vean, ahí enfrentito vemos por dónde pasan todos los carros, el malecón, el Valentino. A ver qué cae ahorita, a ver qué cae. Chavos, y pues vean, cómo se ven las olas aquí. Vean, se ve así como, bueno, sí se ven muy, muy fuertes. Nos está diciendo ahorita nuestro amigo Edgar y Cintia. Ellos son mazatlecos de nacimiento y de corazón y de todo. Está diciendo que esta zona de esta playa no viene mucha gente porque hay como mucha piedra o siente que está como muy fuerte las olas y pues sí, ya vimos que sí está muy fuerte. Vean nada más qué vista podemos agarrar aquí. Para las fotos aquí en el Valentino se ve con todo eso. Ya seguimos pescando, ya mero está la cena, jefe. Abándome, abándome. ¿Ya voy prendiendo el carbón o qué? Mira el carbón mientras. Y pues ya venimos para acá, vean, si no agarra un pez, va a agarrar un pelícano. Ahí está, ahí viene. Ese. Pero de que, sargazo, agarra sargazo, mire. Yeah. Ya nos venimos para acá, para el área de donde termina la, bueno, no sé si termina, no, más bien donde está la Marina del Cid. Ahí se ve ese hotelillo que está ahí, para ver si aquí, donde hay miles de peces, donde hay mucha fauna marina, a ver ya si... Ya llegamos al acuario, a la reserva. Si no, te agarramos uno de Walmart, ya, hombre. Y pues acá seguimos tomando, 11 que me están obligando a tomar, yo no quería, pero pues ya ni modo. Salud. Chavos, y pues vean nada más, la cerecita del pastel de este lugar, vean. Cada vez nos vamos acercando un poquito más, para ver esto, vean. El atardecer increíble del Pacífico. Ya saben que siempre los atardeceres aquí son una poesía, dirían por ahí. O sea, es súper chido. Cuando estamos en el hotel lo vemos que se oculta mucho antes porque pues tapa la isla. Pero ahorita está así directamente frente a nosotros. ¿Qué tal, eh? Sí, les conviene más. Yo creo que si nos preguntan, como a esta hora, ahorita son, bueno, aquí también anochece mucho más temprano. Ahorita son las 5:35 de la tarde. Pues vean, ya está cayendo. ¡Ya está cayendo! ¿Cómo dice la canción, baby? Ya está ¿qué cayendo. Más? No sé. ¿Cuál es esa canción? Bueno, una canción dice así: ya está cayendo y así. Así también está cayendo el sol. Y
pues ahí se vean qué tal. Se va metiendo el corazón y no hay remedio. Se va. Bueno, yo me invento unas canciones acá de sol, de cuando se va metiendo el sol. Ah, ya se fue. Se terminó el día de hoy. Chavos, y pues así, escuchando banda y viendo este increíble atardecer. Vean nada más cómo se ve de bonito. ¡Cómo se ve de bonito! Lo bonito aquí en Mazatlán. Con la banda en vivo, con la banda es que se, de se fondo. Le mueven a uno los piecitos nomás, sí, de escuchar. Así exactamente. Estuvo súper chido, muy épico por lo de las ballenas. Dicen los muchachos que aquí no se ven muchas ballenas, pero pues tuvimos suerte y nos tocaron. La verdad es que nos tocó un espectáculo de ballenas muy bonito. De verdad que agradecemos mucho a la vida por esos pequeños momentos que nos regala, que son hermosos y que nos llevábamos en la memoria y en el corazón. La verdad que el servicio que dan aquí los muchachos está increíble. Muchos saludos a Fito y a nuestro amigo Agustín, que tienen esta experiencia y está de lujo y con todo. Y pues lo más importante, chavos, ¿cuánto cuesta este tour? ¿Cuánto cuesta esta experiencia? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, contacten a nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Ya saben, tenemos los tours en Mazatlán, en Cancún, en la Riviera Maya, en Los Cabos, en Vallarta y en Ciudad de México, un montón de lugares ya. Entonces, si quieren rentar un yate aquí en Mazatlán, pueden mandar un mensajito aquí en la cajita de información. Mi baby les va a dejar el contacto de todos los chavoagentes. Píquenle al que más confianza le tengan y díganle: yo quiero un yate en Mazatlán. Chavos, entonces muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que se hayan divertido aquí con nosotros. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Ya la bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye.